Hoy hablaremos de venenos, accediendo a gentiles pedidos de personas que nos llaman por teléfono y nos dicen, hable de venenos y cuelgan. Dice nuestro cronista que las mejores historias de envenenados pertenecen a la literatura. Yo agregaría que también las peores, naturalmente. Ahí están las... toda historia pertenece, de algún modo, a la literatura. Ahí están las obras de Shakespeare, dice nuestro cronista, o por ejemplo, aquellas que trataron y novelaron los tiempos de los Borgia, que son un verdadero paradigma en lo que a envenenadores se refiere. Mucho de lo que se contó acerca de un personaje histórico como Lucrecia Borgia, en cuanto a la cantarela, aquel famoso veneno que era exclusivo de la familia y cuya fórmula guardaban con gran cuidado, en realidad fueron invenciones de Víctor Hugo y también del libretista Felice Romani, que sabe usted, era el que trabajaba junto a Donizetti. En realidad Romani y Donizetti tuvieron problemas porque hicieron la ópera esta, Lucrecia Borgia, pero copiaron el drama de Víctor Hugo, incluso con los personajes inventados por Hugo. Uh-huh. Entonces Víctor Hugo se enojó. No Víctor Hugo Morales, sino Víctor Hugo, el escritor francés. Hizo valer sus derechos, impidió que la obra se presentara en París. Entonces le hicieron unos remiendos, Donizetti y Romani, a la obra, y Lucrecia Borgia pasó a llamarse La Rinegata, que ya no es lo mismo, ciertamente. Pero no importa, vamos a asuntos de venenos verdaderos, por más que... Lucrecia Borgia ciertamente ha sido un personaje verdadero. Hablamos mucho aquí de ella, de su hermano Cesare, del otro que apareció muerto ahí, que lo tiraron al Tíber, Juan, que era el preferido del papá de todos, el Papa Alejandro, ¿no? Alejandro, que estaba casado con una señora, estaba casado, tenía hijos con la Vanosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, no importa, pero de eso ya hablamos. Ya hemos hablado muchas veces de los venenos de los Borgia. Así que hablaremos de otros. Tampoco hablaremos de Madame de Montespan, que además de filtros amorosos para Luis XIV, preparaba terribles venenos para las muchachas que osaban disputarle el favoritismo del rey. Eso ya no está tan de moda, envenenar a las personas que le disputan a uno el amor de alguien, ¿no? Uh-huh. En realidad, no sé qué se hace ahora, pero la Montespan directamente, cada vez que aparecía alguien en... ¿Una rival? Una rival en la vecindad de Luis XIV, redondamente la envenenaba. También estaba la marquesa de Rimbilier, que era probablemente una envenenadora bastante más exitosa que Montespan. Pero empecemos por los emperadores romanos. Muchos usaron venenos, no siempre como brebaje. Por ejemplo, Calígula disfrutaba haber descubierto un veneno que provocaba la muerte con el solo hecho de ponerlo sobre la piel de la víctima. No era necesario que la víctima ingiriera el veneno. Este veneno tuvo un nombre que es hijo del siguiente asunto, el asunto que vamos a contar. Calígula consideraba que las luchas en el circo no eran lo suficientemente crueles. Luchas eran las de antes, decía. Por lo tanto, había prohibido que los gladiadores llevasen coraza para que no salvaran tantas veces su vida. Un día un gladiador llamado Columbus ganó un combate, fue a presentar sus honores a Calígula. En verdad el luchador había sido herido levemente y Calígula, por toda felicitación, probó su veneno. Le dio al ganador una capa que estaba embebida en aquel veneno y poco después de ponérsela, el gladiador cayó muerto. Y Calígula, recordando a aquel gladiador, llamó Columbus a este veneno que había inventado nuestro simpático y querido Calígula. El siguiente emperador, Claudio, murió tras haber comido, como ya sabemos, un plato de hongos envenenados que le había servido su esposa Agripina.
su última esposa, naturalmente, ¿no? Siempre uno muere por un plato envenenado por la última esposa. Probablemente la primera también puede envenenarle a uno el plato de hongos, pero en ese caso también tiene que ser la última. En realidad no fue del todo así esto, ¿no? Cuenta el cronista que el crimen estuvo a punto de no ser cometido porque Claudio había bebido tanto durante la cena que sintió náuseas y estuvo a punto de vomitar. Ya se sabe que cuando el envenenado vomita, toda la intriga corre un serio riesgo. De modo que el buen envenenador debe cuidar que su víctima no sienta deseos de vomitar, y entonces no debe administrarle demasiada bebida ni hablarle de cosas chanchas, como hacen los chicos que te hacen vomitar hablándote de lombrices y cosas así. Tácito explica que Agripina, la mujer de Claudio, la mujer y la sobrina de Claudio también, espantada ante la posibilidad de que su plan fracasara, recurrió al médico Jenofonte, un médico que más bien parecía historiador, que la ayudaba en sus intenciones para apurar la muerte, ¿no? Y el médico lo fue a atender a Claudio. Claudio lo llamó, dice, doctor, dice, bueno. Y dice, ahora lo voy a ayudar a vomitar, le dijo el médico. Y lo que hizo fue introducir en la garganta del emperador una pluma, pero esta pluma estaba impregnada en más veneno. Y Claudio no tuvo más remedio que morir, decía Jimmy. Como sabemos, a Claudio lo sucedió Nerón, y que tenía una envenenadora oficial que se llamaba Locusta. Con ese veneno lo envenenaron a Británico, al hijo del difunto Claudio, ¿no? En la corte de Nerón fueron envenenados también Burro, su preceptor. Es curioso que uno tenga un preceptor, una especie de maestro llamado Burro. También Narciso, que era un favorito del emperador, y Palas, otro favorito que había tenido la mala costumbre de enriquecerse. Y como los emperadores accedían a las herencias de los finados, era muy peligroso enriquecer. Te mataba el emperador y era tu heredero. Bueno, esto le pasó a Palas. Durante muchos siglos los grandes señores vivían con el temor de ser envenenados y tenían siempre una colección de antídotos que eran un tesoro preciadísimo, pero en realidad se trataba de supercherías, mucho más pintorescas que eficaces. Se buscaban, por ejemplo, los cuernos de unicornio. Otros, el bezoar, que era una especie de cálculo que se formaba en el cuerpo de algunos animales. Otros tenían dientes de tiburón, y se decía que cualquiera de estos amuletos cambiaba de color al contacto con el veneno. Entonces ponían un diente tiburón en la sopa, en las comidas, en las bebidas, y se esperaba la reacción. Si el diente tiburón cambiaba de color, entonces no se tomaban la sopa. También había un antídoto, un mejunje inventado por el médico romano Andrómaco para Nerón, que era con carne de víbora y miga de pan, con un poco de vino y miel, y que era muy útil para combatir la peste, la impotencia y también era antídoto para cualquier veneno. Hubo también quienes envenenaban a los condenados para comprobar el efecto de los antídotos. Ahí está el célebre médico Henri Paré, que no era otro que el médico que atendió a Enrique II. El otro día tratamos de hacer creer a la gente que Enrique II, el rey de Francia, que murió de un lanzazo en el ojo, había llamado a no sé quién desde Cádiz, creo. No me acuerdo. Pero el médico de él era Henri Paré, que lo mantuvo vivo un rato largo, pero después se murió, imagínense. Sacaron un lanzazo justo por el agujero del yelmo, en un torneo, nada, ni siquiera estaban... juego de manos. Una competencia. Claro, Enrique II, el marido de Catalina de Medici. Y este era el Henri Paré, y resultó ser que él probaba los antídotos. El rey que vino después, Carlos IX, el otro,
primero vino Francisco II, después Carlos IX, probó la eficacia de un vestuario que le había sido regalado. Y entonces buscaron a un cocinero que iba a ser ahorcado por haber robado la vajilla del rey. Se había afanado unos platos y lo habían condenado a la horca, el cocinero. Y lo consultaron. Mire, señor, dice, ¿qué quiere, que lo ahorquemos? ¿O prefiere usted someterse a la prueba de ser envenenado y después probar a ver si sirve el antídoto que ha inventado acá el doctor Ambroise Paré? Bueno, dijo el cocinero, envenéneme. Total, antídoto para la horca no hay. Así que ojalá que sea un buen antídoto. Muy bien, le encajaron, andá a saber qué veneno. Y se lo dio el propio doctor Paré, ¿no? Uh-huh. Y después le dio el vestuar. Y después lo empezó a mirar el doctor Paré para hacer anotaciones científicas. Y leo, aquí tengo el informe del doctor Paré. Dice, se puso a vomitar con grandes espasmos, diciendo que tenía fuego en el cuerpo y pidiendo agua. Luego encontré al cocinero en cuatro patas, andando como una bestia, la lengua colgando fuera de la boca, rojos la cara, echaba sangre por las orejas, informo a su majestad que el reo murió. Firmado el doctor Paré. Bueno, un verdadero prócer de la medicina. El cardenal Richelieu vivía rodeado de gatos y les hacía probar la comida y la bebida que les servían. Esperaba un tiempo prudencial, no se sabe qué tiempo sería prudencial para el cardenal Richelieu, y si las mascotas continuaban vivas, recién entonces comía él. Uh-huh. Pero usted ya sé lo que está pensando. Por ahí él comía y morían después las mascotas. ¿Qué hacía Richelieu? Bueno, se moría. Se moría él también. Cuando eso sucedía, es decir, cuando él comía y al rato los gatos que habían sido utilizados para probar la comida también morían, él moría. En esos casos, el cardenal Richelieu moría. Contemos para terminar un intento de envenenamiento que padeció Napoleón. Fue cuando era muy joven, ¿no? Era jefe de la Guardia Nacional. Y se había hecho amante de una joven de apellido Daletti. Ella estaba casada con un tal Giovanni Daletti. Napoleón participaba en la casa de la muchacha, con el esposo y ahí, qué sé yo, una comida, un bailongo, no sé qué. Muchas veces lo invitaba. Y el marido, el Giovanni, no sabía nada de los amoríos de su esposa con Bonaparte. Ahora bien, poco después Napoleón conoció y se hizo amante de una mujer hermosa, y empezó a mostrarse menos comprometido con Madame Daletti. Entonces ella supuso que había una rival y decidió asesinar a Napoleón por infiel. Hay gente así que quiere que le haga. El caso es que un día Napoleón recibió un mensaje de Madame Daletti que lo invitaba a su casa. Le comunicaba además que aquella noche su marido cenaba lejos y le rogaba que fuera a reemplazarlo, en el peor de los sentidos, o en el mejor de los sentidos. Y Napoleón fue. Muy bien, llegó Napoleón, la amó y después cenó abundantemente. Dice, momento, dice, primero vamos a revolcarnos y después nos comemos unos pucheretes. Una vez que morfó, usted ya sabe cómo es la cosa, pájaro que comió voló. Sí, señor. Se volvió a su casa Napoleón y se acostó. 2 horas más tarde, che. Está bien el che ahí. Un dolor en las entrañas lo atacó con tal... Cuando uno dice che, antes de contar un dolor, parece que a uno le doliera más. Me agarró che acá en el... Un dolor en las entrañas lo atacó de modo tal que tuvo que pedir socorro a los gritos, que por otra parte es la forma más razonable de pedir socorro. Bueno, sería que uno pidiese socorro de modo casi imperceptible y muy bueno, socorro.
Bien, por suerte llegó un médico, quien le dio un antídoto, no sé qué, y lo alivió un poco. Después muchos vecinos, enterados de la descompostura de Bonaparte, fueron a visitarlo, a presentarle su respeto, bueno, lamento que lo hayan envenenado, qué sé yo. Y en un momento apareció Madame d'Aletti junto con el esposo, con Monsieur d'Aletti. Y ella se acercó al oído de Napoleón y le dijo, me habéis abandonado cobardemente y me he vengado. El veneno que recorre tus entrañas es lento, pero excelente. Delatad mi crimen y yo delataré el vuestro, dijo, y medio que lo señaló al marido. Y dice, hay quien sabe cómo castigar la pérdida de su honor. Parece que el marido, el tal Giovanni d'Aletti, era un tipo de como 2 metros, y Napoleón comprendió que valía la pena callarse. Después llamó al médico, le dijo que el veneno lo estaba consumiendo, etcétera. Pero por suerte Madame d'Aletti no era experta envenenadora, y rápidamente el médico encontró el antídoto. Obviamente Napoleón decidió no visitar jamás a aquella dama. Algún rencor sostuvo. Cuenta Constant, el mayordomo de Napoleón, que escribe un libro muy divertido, que mucho después, cuando Napoleón fue emperador, había una lista de personas que tenían impedido el acceso a cualquier sector de la corte. Y entre ellas, sin explicar las razones, figuraba Madame d'Aletti. Yo quisiera contar una última historia, que es la que más me gusta, acerca de venenos y antídotos, y ustedes la conocen porque yo la he contado muchas veces, que es la de Mitrídates, el rey del Ponto, que vivía obsesionado ante el temor de ser envenenado. Entonces, ya no es que tenía antídotos, sino que seguía un procedimiento muy razonable. Si hacía, mejor dicho, bebía o si hacía inyectar o lo sé qué, no se hacía inyectar naturalmente, bebía pequeñas dosis de venenos para ir acostumbrándose a todos ellos. Con gran paciencia a lo largo de los años fue ingiriendo dosis minúsculas de toda clase de venenos, de todas, para ir acostumbrando a su cuerpo. De modo tal que se hizo inmune a cualquier veneno. Entonces lo agarraron un día unos tipos y lo estrangularon. Bueno. ¿A quién dedicar este catálogo de envenenamientos? A Mitrídates, rey del Ponto, no está mal. Al cocinero Alejandro, pobre, que por afanarse unos platos. Al cocinero, claro, pero ve, usted a usted siempre le importan los aspectos laterales del relato. Sí, pobre, sí. No era muy importante que lo habían condenado por afanarse unos platos. Hubiera sido importante si este hubiera sido una charla acerca de la injusticia de cierta sentencia. Pero no lo era. Bueno, a mí me da pena. Y bueno, está bien. Tiene razón, Rolón, al cocinero, ¿quién más? A todos los amigos de la familia Borgia, que terminaban mal, ¿no? A los maridos de Lucrecia, eran... El primero era un tipo que se llamaba, me parece, corríjame, Giovanni Sforza, que era un tipo que para... Claro, al Papa Alejandro no le había gustado mucho, o querían hacer otro casorio y había que divorciarla. Entonces lo acusaron de impotencia a Giovanni Sforza, que al parecer marcaba 1.36 los 1.600. Sin embargo, ahí lo acusaron al tipo y tuvo suerte, porque peor le fue a Alfonso, el segundo marido, Alfonso de Nápoles, que fue asesinado. Y después la agarraron la familia de este, al del otro Alfonso, Alfonso de este, que se lo llevó, como sabe usted, se la llevó a Lucrecia Ferrara, y ahí, lejos del Papa Alejandro, y toda la parentela,
la metió en una pieza, che, y la tuvo cortita, pobre Lucrecia, y la obligó a vivir una vida infeliz durante muchos años. Alfonso de Este era un miserable, preocupado únicamente por construir un cañón. Así que, bueno, a los amigos de la familia Borgia. Y a los cocineros del Café Tortoni también. Que noche tras noche nos agasajan. Hemos ido a buscar tangos y canciones criollas con venenos. Ahí está el tango Gotas de Veneno. Qué lindo que es Gotas de Veneno. Suelgo hasta todo el vino que adormece el alma. Yo también fui compadrón. Mi vida no tiene ni un ser ni un rayo de calma. Qué lindo que es, ¿eh? Uh-huh. Un día lo vamos a cantar. Pero no, nunca lo vamos a cantar. Si no, ¿por qué no lo pusimos ahí? Porque nos gusta, pero ese cachito. Suelgo hasta todo el vino que adormece el alma. ¿Usted no le gustan pedacitos? Sí, de muchas canciones. Sí, de muchas canciones que después se desmerecen. ¿No es cierto, Osvaldo? Hay canciones que por ahí tienen un pedazo noble, cuatro compases nobilísimos, y después yo... ¡Ay! Hay que tocarla toda. Suelgo hasta todo el vino que adormece el alma. Bueno, pero no vamos a oír Gotas de Veneno, sino un tango que parece que no hablara de venenos, pero sí. Se llama La Última Copa. Vamos. Es claro. ¿La última copa de qué? La última copa, verdaderamente la última. Es un tango de larga fama. Vamos a escucharlo por un amigo de este programa que es Guillermo Rico. En la versión de Guillermo Rico, La Última Copa, un tango de una cierta dificultad para algunos cantantes. Bueno, la letra parece insinuar que se tratara de la última copa de vino, la última copa de alguien que va a morir, pero no porque esa última copa esté envenenada, sino porque ya va a morir. Ya va a morir de cualquier momento, se tomó una última copa de algo, champán parece decir. Una versión todavía menos atrayente sería aquella conforme a la cual se trata de la última copa de un señor que ha prometido ser abstemio en lo sucesivo, alguien que va a dejar en la bebida, y voy a tomar la última copa, eso sería espantoso también. Pero en realidad la verdadera intención del autor es señalar que hay un envenenamiento aquí, un envenenamiento. ¿Quién envenenó al sujeto de enunciación de este tango? Yo creo que la mina. Ajá. Porque él le dice, y si la ven, amigos, díganle. Tiene que decirle, sí. Díganle, no por una falla en su léxico, sino porque hay que cumplir con la rima. Es una licencia poética, claro. Alejandro. No es una licencia poética, es una rima. Si la ven, amigos, díganle. Y si la ve, amigo, dígale, hubiera sido mejor, pero ya entonces el hombre tendría que haber empezado a cantar el tango dirigiéndose a uno solo, y yo la quise, muchachos, no. No. Yo la quise, muchachos, yo la quise, señor mío, y la quiero. Bueno, pero como había que modificar todo el tango para una... Y además, yo creo que un tango no está para dar clases de gramática. Esa gente que empieza a hacerse problemas porque hay una palabra... fuiste, ¿qué querés, flaco? Es un tango. ¿No te acordás que conmigo te pusiste un sombrero? Y está bien, ¿qué va a cantar el tipo? Obsérvese, hoy vamos a detenernos porque esto tiene cierto interés, ¿no? Por ejemplo, te canta. ¿Te acordás que conmigo te pusiste un sombrero y aquel cinturón de cuero que a una mina le afané? Fíjese.
¿Te acordás que conmigo te pusiste un sombrero? Fue una porquería ese guiato. Ese guiato es un... Te pusiste un sombrero, la. Vos que fuiste el amigo, claro, mi amor. Claro, claro. ¿Qué grupo que fuiste el amigo? Y ahí pará, hay que bromar. Estamos escuchando tango. Así que déjame tranquilo. Bueno, Guillermo Rico lo canta bien. La última copa, dedicado a todos los que han sido envenenados, canta Guillermo Rico.